Bueno, antes que nada, buenas tardes. Eh, es un gusto, la verdad, contar con la presencia de todos ustedes. Estábamos al tanto un poco de lo que dijo el profe con respecto a la, a la falta de asistencia de alguna de las personas. Eh, bueno, eh, lamentablemente no pude estar estos días por compromiso que también tuvimos con la Sub-15, pero ya más o menos me han puesto un poquito al tanto de lo que fue el, el curso hasta hoy en día. Y, y bueno, felicitar a la gente de la Comebol ¿no? por dicho curso. Yo siempre digo que todo es bueno, de todo se aprende y ojalá se puedan llevar algo. ¿De acuerdo? Bien, eh, nos dieron este, este, este espacio a nosotros que vamos a tratar de aprovecharlos. Queremos compartir con ustedes un poquitito lo que se hizo durante todo este tiempo en, en las juveniles, la, la idea que tenemos más medianamente proyectada a futuro. Y, bueno, lógicamente, es como siempre digo, esto es una idea, ¿no? Esto es una idea que nosotros teniendo, valga la redundancia, esa idea, fue lo que tratamos de plasmar desde que comenzamos hasta que estemos, muchachos, hasta que juguemos un no nos vayan bien las cosas y nos metan en un boleo. Es así es simple. ¿De acuerdo? Así que, dicho esto, le vamos a mostrar un poquitito... ¿Bordo, algo? ¿De acuerdo? Bueno... Al proyecto le llamamos evolucionar, ¿no? haciendo hincapié justamente en la A y la R. Eh, previo a, al ingreso nuestro aquí en AFA, nos interiorizamos de un montón de cosas, consultamos un montón de cosas y llegamos a la conclusión que uno de los nombres que le podíamos poner, el ideal era esto, era recomenzar con muchísimas cosas que a nuestro criterio. No vamos a hablar de lo que sucedió porque tratamos nunca de meternos en eso simplemente mirar hacia adelante y creemos que era el momento de empezar a cambiar cosas, de hacer, no sé si cosas distintas, pero hacer cosas, ¿de acuerdo? Y dentro de, de todo eso que teníamos en la cabeza, hasta hoy en día creo que tuvimos la suerte, el apoyo de, de, de la dirigencia para poder llevarlo a cabo, eh, lógicamente, ustedes ya han, ya han visto el predio, ¿no? Y siempre digo algo, este es un lugar que tenemos que volar. No podemos detenernos. Es un lugar donde tenemos que estar hoy, por lo menos, intentar estar a la vanguardia de todo, de todo, de todo. Cuando hablo, de, cuando digo todo, me refiero tanto nosotros, nuestra capacitación, nuestro compromiso, la parte médica, eh, la parte de, de utilería, la parte de logística, la parte de perdón de logística, la parte de selecciones. Tenemos que estar a la vanguardia. Esto es la selección argentina. No, nos podemos permitir esos traspiés que luego nos pueden llegar a comprometer o tener ciertas dificultades luego para, para llevarlo adelante. Eh, dale vos. Bueno, eh, buenas tardes. Cuando arrancamos el, el proyecto, eh, lo primero es que, que, que empezamos a, a, a analizar y hacer un diagnóstico del lugar donde estamos, por supuesto, del fútbol nuestro de dónde provienen los talentos, qué es un talento, qué es un talento para nosotros, si es genético, si es algo que se puede mejorar, se puede crear. Entonces, a partir de eso también, primero tener en cuenta en dónde estamos para hacer un diagnóstico y a partir de ahí poder planificar. ¿Qué es un talento? Y esto, por supuesto, lo podrán leer en un montón de lugares. El talento, como dice acá, es la combinación de algo natural que es genético y las oportunidades eh, que tienen para desarrollarse. Nosotros en Argentina... El talento natural eh, hay, y hay mucho, en abundancia. Ahora, ¿a dónde nosotros veíamos o vemos que en algún punto tenemos inconvenientes? Y es en el lugar que tienen para desarrollarse. Y cuando digo lugar que tienen para desarrollarse, no solamente desde que nace en su entorno familiar y social, sino después lo que nosotros, el escenario que nosotros le propiciamos para que pueda, de alguna manera, eso que traen de cuna, eso genético, puedan desarrollarse. Como para profundizar este tema, ¿el talento nace o se hace? Nosotros consideramos que nace y se hace, las dos cosas. Por lo menos nosotros en, 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 tenemos la posibilidad de contar con jugadores talentosos. Genéticamente los jugadores que vienen acá tienen un don, ¿eh? que no lo tienen todos. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces... Ese talento que, trae, que traemos de cuna, el ambiente natural y el entorno que nosotros le propiciamos o que le propicia el país, la sociedad, el barrio donde nace y demás, es favorable o no es favorable y puede despertar o no puede despertar esos genes que traen en forma natural. ¿Me siguen? Hay un estudio, hay una, una ciencia que es la epigenética que estudio esa. Hay, hay genes que si no se lo estimula, hay genes que si no se los trabaja o no se les da el ambiente propicio, nunca se desarrollan y nunca ese jugador o esa persona va a poder alcanzar el potencial que trae de cuna. ¿Me siguen? ¿Por qué digo todo esto? Porque muchas veces caemos en, en decir un jugador nace y el talento es natural, este jugador ya está. Y el jugador puede traerla genéticamente todas las condiciones, pero si yo después no le doy una metodología adecuada, no la estimulo adecuadamente, no le doy un escenario adecuado, yo como entrenador, pero además su entorno familiar, su entorno social, es deficiente, es muy posible que no pueda desarrollar o alcanzar el potencial de ese jugador pueda tener. Y a nosotros eso nos dificulta mucho. Nos dificulta mucho. Nosotros hoy estamos viendo casos que seguramente muchos años anteriores no pasaba. El entorno familiar, el entorno social de cual proviene el jugador de fútbol hoy, para nivel elite, no es más como era hace 15 o 20 años atrás. ¿Me siguen lo que voy? Hoy, los jugadores que llegan acá, los jugadores que sub-15 serían un campeón sudamericano, de los 22 que fueron al sudamericano, 18 eran de familias de un nivel social medio y con una excelente educación. De los 22 jugadores que fueron al, al, al sub-15, perdón, 23, 18 eran excelentes alumnos. Y eso no se dio porque nosotros lo elegimos así, se dio cuando hicimos un, un balance, se dio esa cuestión, ¿no? que la mayoría eran chicos que no venían de la villa o de barrios pobres, como pasabas anteriormente y que en el entorno social y en entorno educativo eran chicos bien constituidos. La contención social de esos jugadores era buena o muy buena. ¿Me sigue a donde voy? Por eso nosotros consideramos que si nosotros solamente nos dedicamos a preparar futbolistas, estamos equivocados. Si no tenemos una visión más holística, más sistémica, más global... No podemos construir jugadores de elite o jugadores para el alto nivel. Porque hoy no se necesita solamente jugadores bien dotados técnicamente, físicamente, tácticamente. No te alcanza con eso. O por lo menos a este nivel. ¿Se entiende? Después estaría bueno que si alguno puede ir eh, ejemplificando o contar sus su realidades, estaría bueno para, para poder eh, ejemplificarlo. Pero bueno, esto es un poco lo que queríamos... Desde lo genético, esto tiene que ver, ¿no? Hay como dice, se hace, sí. La genética es algo más que la herencia de genes. No te alcanza con que vos de cuna vengas bien. Si vos después no le propiciás un buen entorno y una buena metodología, esos genes que traen de cuna no, lo van a, no se van a activar. ¿eh? No se van a despertar. Entonces el chico va a pasar desapercibido. Si vos a un jugador que técnicamente tiene todo para ser bueno técnicamente, pero las canchas son, eh, son malas los pisos, no vas a sacar un buen jugador. Si no tenés buena pelota, no vas a sacar un buen jugador. Si no tenés eh, una buena alimentación de base, no vas a sacar un buen jugador. O un jugador de élite, estamos hablando, ¿no? Un poco, perdón, este video ejemplifica también, ejemplifica de, una manera, de alguna manera, eh, la esencia de nuestro, de nuestro fútbol, ¿no? Y de dónde nació, de dónde creció, y a dónde de, deberíamos, de alguna manera, eh, volver. No de la misma manera, porque son otras épocas, pero deberíamos tratar de respetar la naturaleza o la esencia de nuestro juego o de nuestra idiosincrasia. Es una, es una publicidad que de alguna manera ejemplifica, ¿no? Si a nosotros nos preguntás cuál es un poco lo que define el fútbol argentino, creo que, o, o, o de dónde nace todo lo que es el fútbol argentino, tiene mucho que ver con esto: ¿no? el ambiente en donde nacen nuestros jugadores, eh, el tratar de emular o copiar de esos referentes que tenemos, eh, que nos traen, que nuestros abuelos, nuestros padres nos hacen ver de, de la cuna, de, de, de cuando nos llevan a la cancha, de todo eso que nos hacen sentir, que es lo que despierta la pasión. Esos tres esas tres palabras son de lo que de alguna manera hacen que este fútbol se mantenga vivo y siempre a la vanguardia, más allá de un montón de déficits que podemos tener o, o, o hayamos tenido. Pero si nosotros a esto podemos eh, sacarlo mejor, si podemos aprovecharnos de esto, que no en todos los países del mundo lo tienen, este ambiente, esta pasión por el fútbol. Muy pocos países lo tienen, nosotros lo tenemos, y esto es lo más difícil de conseguir. Si nosotros aprovechamos esto, tenemos que estar siempre peleando los primeros puestos a nivel mundial, sin duda, sin duda. Hay muy pocas cosas que corregir, pero las que corregir son muy grandes. Son muy pocas, pero son muy grandes. Yo creo que la mayoría de los clubes están en esa línea, eh, pero bueno, estamos todavía bastante lejos eh, de otros niveles como el, el europeo. Para terminar esta parte, después ya nos metemos en lo que le gusta. Talento natural, ambiente favorable, entrenamiento y oportunidad, entornos enriquecidos. ¿Qué significa esto? Talento natural y ambiente favorable. Tiene que ver con la genética, lo que traigo de cuna. La buena alimentación en los primeros años. Fundamental. Lo que no, lo que no sucede en los primeros tres años y seis, que es la base. Después es muy difícil, por más que lo alimentes, o le des suplemento, o le des proteína, o le des lo que quieras darle, si vos en los primeros años no tuvo una buena alimentación, que eso tiene que ver con lo social, con dónde se desarrolló, dónde nació, lo económico y de un montón de cosas, después es muy difícil. Por eso la estadística que le di anteriormente. No es casualidad que de los 22 chicos, 18 hayan sido de un, una, un nivel social medio. Buena alimentación en los primeros años. Contención familiar. Fundamental. ¿Por qué? La contención familiar es lo que le va a dar equilibrio emocional al jugador. Hoy un jugador, por más talento que tenga, si no tiene un equilibrio emocional, si no sabe cómo salir cuando está deprimido y si no sabe cómo equilibrar la euforia de, de estar allá arriba, también es muy difícil de mantenerlo. La tradición futbolera, que nosotros es la que tenemos, y la educación de calidad, que nosotros creemos que acá se ha perdido o está muy por debajo de lo que eran muchos años anteriores. Ah, perdón. Y en lo que tiene que ver con entrenamiento y oportunidad, que es un poco acá lo que nosotros nos, nos acontece, porque lo de arriba podemos hacer poco o muy poco, ¿no? Porque al chico lo no traemos y de dónde viene, lamentablemente, podemos hacer muy poco. Donde nosotros podemos actuar un poquito más en esto, en la oportunidad que le damos a esos chicos que vienen. Importante, los torneos juveniles... Competitivos, y cuando hablo de competitivo no significa ganar a cualquier precio, sino que realmente los chicos se potencien jugando entre sí. Entonces, torneos juveniles competitivos, nosotros creemos que el torneo nuestro es muy bueno, es muy bueno en la organización, en la, en la logística. Eh, yo no sé si en el otro lugar del mundo hay los torneos juveniles año por año, en la mayoría de los, de los, de los, de los países, sub-20, sub-17, sub-15, sub-13. Nosotros tenemos categoría por categoría. Y tenemos un, un, un torneo que se juega en todo el país, como juega la primera, jugamos las inferiores. Yo no sé si en otro lugar. Eso es algo muy bueno de Argentina. No sé si lo aprovechamos al máximo, pero es muy bueno. La infraestructura, lo que está en azul es que deberíamos mejorar. La infraestructura está mejorando, pero estamos muy por debajo de los niveles europeos, del alto nivel. Cuando hablo de infraestructura principal, cancha, las canchas. Yo considero que todos los equipos de AFA deberían tener cancha de... de, de sintética. Pues sí, la sintética es, es bueno, mala, no sé si es bueno o malo, pero yo antes de tener una de tierra o con mal piso o, irre, o piso irre, eh, irregular, poner una sintética. Ahora si vos me decís, ¿sintética o esta de pasto? No, si vos tenés como esta la podés mantener como esta, siempre el pasto natural seguramente es mejor, pero no tenemos la posibilidad de mantenerla como lo mantienen estas estas canchas. Entonces, no puede ser que un equipo de AFA no haya una o dos canchas sintéticas. Estudiante se, se perdió eh, en un año, cuando él estaba de coordinador, 60 entrenamientos en un año por la lluvia. 60 entrenamientos en un año. A eso le sumás la técnica. Vos querés buenos pases, buenos controles. Si no tenés buen piso, es imposible hacerlo. Imposible crear, imposible despertar los genes que tienen que ver con eso. Si vos el ambiente que le propiciás es malo. Metodología que yo creo que ahí estamos, se está mejorando mucho y tiene que ver con esto, con la capacitación, con, con tratar no de copiar, sino de adaptar lo que hacen bien los otros países. Capacitación de recursos humanos, fundamental. Si no hay recursos humanos, buenos recursos humanos. ¿eh? Y la tecnología, que también me parece que estamos muy atrasados. Pero yo... Me parece que tenemos que arrancar por lo básico, que es infraestructura, metodología y capacitación de recursos humanos, que es lo que están haciendo ustedes acá, y me parece que nosotros alentamos mucho y donde podemos participar, participamos, porque me parece que es un, un punto clave. Competencia, infraestructura, recursos humanos. Tres claves para cualquier proyecto. Eh, un poco desde nuestro lugar, nosotros acá esos inconvenientes no los tenemos. Eh, tenemos una infraestructura de primer nivel. Tenemos, bueno, la metodología tratamos de nosotros buscar lo que creemos, que ahora vamos a, a meternos en, en lo que nosotros utilizamos, que creemos lo mejor para, para este proyecto. Y, y en la tecnología se está mejorando, día a día se está mejorando mucho, eh, y, pero debemos mejorar mucho más. No sé si Herve, ¿querés algo agregar sobre esto? No, no. Ah, eh... oh, perdón, volvió. sí, volví para atrás. Bueno, esto sí me juntos. Sí, no, no, no. eh, es un poco la guía nuestra cuando íbamos a elegir a los jugadores. ¿no? Se habla mucho de que en el fútbol argentino a todo el mundo lo escuchará. Intensidad, intensidad, intensidad e intensidad. Y nosotros siempre nos decimos lo mismo. Es intensidad no pensada. ¿De acuerdo? Ese es justamente el pensamiento que tenemos nosotros. Es intensidad no pensada. Yo particularmente siempre digo que para mí el mejor jugador del mundo es aquel que ante una presión no se siente presionado. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con eso? Jugadores inteligentes, jugadores técnicos, veloz. Si uno mira dónde está escrita la palabra, está escrita en las piernas, pero la velocidad pasa por la cabeza. El mejor ejemplo quizás siempre lo ponemos acá nosotros es Riquelme, eh, una persona que tenía la velocidad en la cabeza, ¿de acuerdo? Y yo creo que es lo que se busca. Y competitivo, que es lo que un poco lo hacía hincapié aquí, que eh, anteriormente. Eh, en el fútbol argentino, las, las ligas, la, la, la competencia en los chicos, en los juveniles, es muy competitiva. Pero es competitiva. Ahora, la pregunta es: ¿es de calidad? Ahí es donde quizás tengamos que mejorar realmente, ¿no? Entonces, lo que buscamos es justamente esto: un jugador que sea inteligente. Un poco lo que también lo decía Kike anteriormente. De 23 chicos, 18 chicos estaban bien en el colegio. Vos lo veía que resolvía, que resolvían chicos técnicos. De hecho, después le vamos a comentar un poco cómo iniciamos nosotros todo el proceso de, de la metodología, sabiendo que íbamos a elegir justamente todos estos chicos. Lógicamente, los chicos que nosotros que, que vemos, que decimos que son inteligentes, va a criterio nuestro lo que lógicamente lo que pretendemos, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos esta idea, la queremos adaptar y en función de eso elegimos los chicos. Una vez le hice a todos los técnicos, bueno que acá está Diego, ¿no? Diego, Tino y Edu, ¿no? Que está en la parte de video, una vez le hice una encuesta a todos ellos, los profes también, le había hecho tres, cuatro, cinco preguntas, no me acuerdo. Y en una de ellas todos coincidían. Coincidían en el 90%, pero había una que todos me respondieron lo mismo. Queríamos crear, queríamos lograr crear jugadores que no le tengan miedo a jugar. De hecho, le voy a hacer una pregunta ahora, ¿no? A ver si ustedes son capaces de responder bien. ¿Escucharon alguna vez. ¿Qué hace Pablo? ¿Todo bien? ¿Escucharon alguna vez en el fútbol argentino algún comentarista, algún relator del fútbol argentino, cuando se refiere a algún jugador argentino, hablar de inteligencia? Como, como cuando transmiten los partidos de España cuando jugaba Chávez Iniesta. ¿Qué decían cuando comentaban algo de Chávez Iniesta? Qué inteligente, ¿no? ¿Escucharon alguna vez algún comentarista, algún relator, hablar de la inteligencia de Pepito, de Fulanito, de eso? ¿Lo escucharon alguna vez? Yo no la escuché nunca. Los demás son todo inteligentes. Nosotros parece que no fuésemos inteligentes. ¿De acuerdo? Bien, lo que buscamos justamente es eso: jugadores inteligentes, que no tengan miedo a jugar, que sepan resolver ante todas las situaciones que se le presenten en un campo de fútbol. Y para eso, lógicamente, la tenemos que tener clara nosotros. Si les pedimos que hagan esto, que a los centrales les decimos conducí enfrente a vos, al delantero, no tengan miedo, tenemos que soportar y estar preparados justamente para el error. ¿De acuerdo? Porque estamos trabajando con chicos que hoy, algunos, la, la sub 15, ayer estábamos jugando un amistoso en Belleville y todavía tenemos chicos que no cumplieron los 14 años. Hay chicos que tienen 13 años. O sea que el error <laughs> va a ser parte total de su aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Vamos pasando? ¿O sí, ¿Quería agregar? Sí. No, ¿Eh? no, quería agregar esto. ¿Y cuál es la palabra que se escucha mucho a los periodistas o al fútbol nuestro? ¿Qué es la palabra que, a ver si, si coincidimos? Intensidad. ¿No es la palabra que usamos? Quiero intensidad. Quiero jugadores intensos. Quiero equipos intensos. Quiero intensidad. ¿Y hay intensidad? Sí. Hay mucha intensidad. Sí, pero no, no, pero a lo que voy. Hay mucha intensidad, pero no hay juego. Desde sí. el juego era intenso, Pero bueno, hay que ver qué, qué, qué entendemos por intensidad, ¿no? Si entendemos por la intensidad el ida y vuelta, la fricción, el choque, el perder la pelota cada ratito y, y, y presionar, y presionar, y presionar. O, o la intensidad de jugar y que la pelota corra rápido. Entonces, eso es un poco lo que, lo que quería eh, agregar. Y les voy a contar otra anécdota, ¿de acuerdo? Cuando pusimos ahí Veloz y eso, pero que hablábamos de la inteligencia. Cuando cuente Diego se va a acordar de esto. Eh, en el sudamericano, en la, justo hace un año ahora, ¿no? Justo hace un año. En el sudamericano había tres chiquitos en el mediocampo, ¿de acuerdo? Teníamos tres chiquitos en el mediocampo que la verdad que parece que se hubiesen, parecían trillizos, parecía que se hubiesen criado juntos de cómo jugaban. Y un scouting, un scouting de uno de los equipos más grandes del mundo, un día nos dicen, ¿van a jugar con los lentones? Ahora ¿No digo, ¿Eh? ¿Van a jugar con los lentones? <laughs> la velocidad de ellos pasaba por acá, no pasaba por acá. Terminó el campeonato y fueron los tres mejores jugadores, pero lejos del campeonato. Lejos. Todo el mundo admiraba a esos tres chicos. Y el tipo scouting de uno de los equipos más grandes del mundo, ¿eh? le hablo, ¿eh? los lentones. ¿Qué le veía? ¿El movimiento de pierna entonces? y no le veía el movimiento de cabeza. Fíjense ese detalle. Nunca se me va a olvidar eso, ¿de acuerdo? Eh, bueno, la misión en el fútbol juvenil argentino dotar a las selecciones juveniles de un estilo de juego que respete la tradición futbolística argentina. De todos modos, con respecto a esto, previo a que antes de hacer esto, nos tomamos el detalle, nos tomamos el detalle de preguntarle a muchas personas que nosotros interpretamos como referentes en el fútbol argentino ¿Cuál es el estilo del futbolista argentino? Alguien me lo sabe responder. Nosotros no lo sabemos. No en serio, le digo, yo no lo sé. Si pasamos de un estilo menotista, un estilo bilardista, a un estilo de Bielsa, o sea no es que quizás tengamos esa línea, a lo mejor como mantiene Uruguay. En los últimos años, o el, proceso, o el proceso del año 2000 que empezó Alemania, o acuérdense de aquello, a lo mejor que son más grandes, se van a acordar, que España pasó de la furia española al Tiquitaca, pero tuvo una transformación, se reconvirtió, ¿no? Bien, nosotros previo a esto hicimos una encuesta y uno nos decían el juego, otro nos decían la pelota, y hablo de, de, de referentes, ¿no? Referentes del fútbol argentino. Un juego colectivo asociado y ofensivo constante ¿no? en el que se destaquen las cualidades individuales. Nosotros decimos siempre que tenemos que convertir el, equipos, en, en el, versátiles, ¿eh? equipos versátiles, equipos ¿no? versátiles, equipos que se sepan hasta reconvertir en sí mismo dentro de un campo de juego, porque no siempre vamos a ser dominadores del juego. A todos nos gusta, eh, otra de las preguntas que le había hecho, todos contestaban lo mismo, a todos nos gustaría que el equipo nuestro sea provocativo que provoquemos nosotros, pero hemos tenido pasajes de, de juego a nivel internacional que la hemos sufrido también. Nos ha pasado con Brasil, nos ha pasado con Colombia cuando íbamos ganando 3 a 0 y nos expulsan a un jugador, que nos ponemos 3 a 2, eh, nos ha pasado con Chile en un momento también en el sudamericano. Y tenemos que tratar de reconvertirnos justamente ese mismo equipo dentro del campo de juego y saber. Saber cuándo puedo acelerar, cuándo puedo. Manejar los tiempos, ¿de acuerdo? La metodología es educar el talento, un poco lo que le explicaba Kike. ¿Quieres explicarlo, gordo? Sí, antes de pasar a eso, decir, bueno, y otro de los puntos fundamentales de, del proyecto y de lo que nosotros buscamos es eh, que se destaque las cualidades individuales del jugador argentino, pero al servicio del juego colectivo. Porque en, Arge sí, en la Argentina, en Sudamérica, eh, hemos. Los entrenadores hemos caído en la comodidad de tener grandes individualidades y que muchas veces las individualidades las individualidades resolvían, resolvían una situación, resolvían un partido, resolvían un torneo, años atrás. En los últimos mundiales, ¿qué hemos visto? Que si las individualidades no tienen un equipo, no tienen una idea, no tienen una forma de juego, eh, una estructura armada, las individualidades pasan desapercibidas. Es importante las individualidades, por supuesto, muchísimo, pero las individualidades solamente no te ganan el partido. Si no tienen un juego colectivo, una idea colectiva, si no tienen un juego en equipo, una forma de jugar, una organización, no un orden, organización, que es diferente a orden. Nosotros estamos acostumbrados mucho a tener equipos ordenados y muchas veces lo ordenado limita. Lo ordenado... ¿eh? es demasiado previsible. Nosotros lo que tenemos que tener es organización, que es diferente. Entonces, un poco tiene que ver con eso, potenciar las individualidades, pero con el juego colectivo. Nosotros hoy uno de los pilares fundamentales es que el chico eh, piense en el equipo, en todo, desde que llega al entrenamiento hasta que se va. Eh, que, que piense en el compañero, que piense en el grupo, no que piense en él solo. Es uno de los valores fundamentales, pensar en equipo. ¿Y qué es pensar en equipo? Es que me voy a bañar, no es solamente jugar y, eh, con, con mi compañero, no, me voy a bañar eh, y sé que el, el agua caliente se, 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 se termina rápido. Me baño rápido para que mi compañero no se quede con agua caliente, no se quede con agua fría. Es llegar y estacionar el auto en donde corresponde, no un poquito más allá, porque si no le quito lugar a mi compañero. Eso es pensar en equipo. Pensar en el grupo, pensar en el prójimo. Si mi compañero está bien, yo voy a estar mejor. Y eso, aunque parezca algo simple y sencillo, es lo que más eh, carecemos. Porque la sociedad nuestra es individualista. Porque nuestra forma de, de educación es competitiva, no es colaborativa. Entonces, todas esas pequeñas transformaciones no es solamente fútbol, es mucho más que fútbol. Vuelve al, al jugador si querés realmente transformarlo, la transformación tiene que ser total, no solamente desde lo deportivo. Eh, cómo se manejan en las redes sociales, cómo comunica, cómo se viste, cómo se peina, ayudarlo un poco en todo. Y no es meterse y ser un, 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 un milico, ni, ni mucho menos, es darles parámetros. Hay muchos chicos que no tienen parámetros, no saben lo que está bien y lo que está mal, lo que está, lo que está bueno y lo que, no, lo que está malo. Porque no tienen parámetros, porque en su, en su barrio, en su familia, no tienen parámetros. Sí. Pero nosotros a los chicos los tenemos dos horas, después son de la familia, de la calle, del colegio, muchas veces de la esquina. Tienes toda la razón, pero el poder que tenemos nosotros no lo tiene, a veces no lo tienen sus padres. El poder que tenemos nosotros a veces no lo tienen la educación y la, y la escuela. A veces no podemos hacer nada, pero tenemos que intentarlo. Porque si no es muy fácil. Llega un, un pibe que no tiene hábito, que es medio retobado, y uno, viste, por no, por no chocar, lo deja que siga así. Después cuando llega primera, no lo dominás más, ¿eh? No lo dominás más. Si llega. Y si llega, va a durar poco. Y si llega primera, se mantiene en Argentina. Pero tendría lo, el, los genes y el talento para jugar en Europa muchos años. Pero va a Europa y como va se pega la vuelta. Entonces... A veces caemos en la comodidad y el conformismo y de decir no qué me voy a pelear con este y bueno y dejamos pasar no y dejamos pasar y, y el tiempo pasa pero bueno y, exacto es cambiarle el hábito acá no, nosotros tenemos la fortuna de estar acá y nosotros si ustedes tienen poder en sus clubes acá es mucho más nosotros acá hay pibes que en su clubes no hacen lo que hacen acá pero estoy seguro que si le empiezan le, le, empiezan a, a, a inculcárselo, a la larga lo terminan haciendo. El, el pensar en el equipo, en colaborar con levantar la mesa, en, de, en devolverle al utilero las cosas como se la dieron, en, en tener los botines limpios, en, 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 en no usar arito y cadena para entrenar y para jugar, eh, en respetar al compañero, en decir buenos días, permiso, gracias. Cosas simples, básicas, que siempre le decimos, son cosas que te van a abrir puertas y no a cerrar. Si vos a entender bien a eso al chico, que te van a abrir puertas, que te va a servir para tu carrera, un montón de cosas, los hábitos alimenticios, los chicos, los hábitos alimenticios, acá a nosotros una de las cosas que más, que más nos cuesta es que tengan buenos hábitos alimenticios. Es un desastre. Y yo sé que los clubes los trabajan también, ¿eh? pero es un desastre. Hoy si, si el jugador no está magro, es muy difícil. Las pequeñas, esas pequeñas cosas son las que le van a permitir mantenerse o no al alto nivel. Eh, si no se nos ir, no sé cuánto tiempo abro. Bueno, los valores, los principios de los que los estuvimos que hablando hasta ahora, ¿no? Eh, trabajo en equipo, solidaridad, respeto, humildad, compromiso, sentido de pertenencia, determinación, que definen una filosofía de juego y constituirán el soporte de las creencias, opiniones, aptitudes, actitudes que darán lugar el lugar al comportamiento observado. Bueno, A ver, ¿qué son los valores? ¿Por qué nosotros? Y, y, porque a veces, yo a veces me lo pregunté, che, todo, siempre cuando hablan de un proyecto, hablan misión. Visión, valores. ¿Ustedes vieron cómo empiezan los proyectos? Cualquier proyecto, ¿no? De fútbol, de, de, de deporte. Proyectos empresariales. Misión, visión, valores. Y las mejores empresas del mundo arrancan siempre con eso. ¿Por qué los valores son tan importantes en un proyecto? ¿Por qué ustedes creen que los valores son tan importantes en un proyecto? ¿Por eso no ¿Es lo que se sobre sí. Sí. Es lo que nos guía. Los valores la guía. Los valores son el GPS. Si vos a un, a un, a un grupo le, le ponés con énfasis humildad, respeto, solidaridad, entusiasmo, trabajo en equipo, y vos cuando ganás lo fortalecés, lo potenciás, pero cuando perdés, si vos no tenés bien, eh, estimulado o no tienes bien arraigados esos valores, perdés un partido y los valores empiezan a, a tener duda, perdés dos partidos, si esos valores no están bien arraigados, los valores van a hacer que sigas o no sigas en ese proyecto, o ese equipo crea o no crea en vos. Si en los valores, en los momentos malos, el jugador que fue humilde cuando ganaba sigue siendo humilde, sigue siendo respetuoso, si sigue comprometido, si sigue porque vos eso lo afianzaste, vos lo, 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 lo cimentaste desde las bases, desde las fuerzas básicas, desde las divisiones inferiores, eso te va a ayudar a salir adelante de cualquier inconveniente o de cualquier mal resultado. Si vos no tenés valores y. Ya no hay juego colectivo, ¿por qué? Y porque yo me quiero salvar yo, ¿qué me importa el compañero? Porque no afianzaste la cohesión grupal. Y yo, ¿qué me importa? ¿Qué, qué humilde voy a ser? Yo hago la mía, porque no afianzaste la humildad. Yo no me comprometo, si me, el, el, el técnico, este es un desastre, yo me salvo yo, que el técnico segunda. Compromiso, ¿me explico? Entonces, si vos tenés bien afianzados los valores, son los que te van a soportar el proyecto, sin duda, sin duda. Es lo que soporta el proyecto, los valores, y la misión y la visión es dónde a dónde querés lograr y cómo querés lograrlo. Pero lo que soporta el proyecto son los valores. Nosotros, yo creo, nosotros, gran, gran porcentaje del campeonato que se logró con la sub-15 es por el grupo que se armó, y no solamente por nosotros, porque tuvimos el, la suerte, no sé si porque elegimos y se dio que el, el grupo fue muy bueno y seguramente le pasará, y porque tuvimos cuatro meses de laburo, y le ganaron la final a Brasil perdiendo 2 a 0. Lo dieron vuelta a los pibes, los pibes, porque nosotros, los pibes dieron vuelta a un resultado contra Brasil en una final. ¿Por qué? Porque era un grupo muy fuerte. ¿Cuál es el, 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 el diagnóstico que hicimos? Eso. Eran chicos inteligentes, y al ser inteligentes, los valores se afianzaron mucho más rápido y mucho mejor. Y las pocas consignas que uno le daba, o el trabajo que hacían los técnicos, que fue excelente, por supuesto, lo agarraban mucho más rápido. El entrenamiento, y ya nos metemos rápido acá, nosotros, ¿en qué nos basamos? Es muy simple. Eh, mire, acá nosotros, otra de las cosas, ¿no? Entrenamiento basado en el juego con valor conceptual. El cerebro ya, ya está, está comprobado y las neuroci la neurociencia ahora más que nunca eh, comprueba que el cerebro aprende o el cerebro trabaja en base a experiencias vividas parecidas. ¿Cómo ejecuta un, el, el, el cerebro? ¿Cómo, ¿Cómo resuelve una situación? Bueno, muchas veces, casi siempre en forma subconsciente o inconsciente, ¿eh? trata de eh, relacionar alguna experiencia previa parecida y entonces resuelve la situación. Muchas veces desde el subconsciente o inconscientemente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo yo trabajo el, el inconsciente o el subconsciente? ¿Cómo lo trabajo? Es, sí, pero ¿de qué manera? ¿Trabajando cómo? ¿En qué? En situación. Un cerebro, ¿cómo va a resolver el control, el paso, lo que vos quieras hacer en una situación de partido si yo le hago hacer intermitente todos los días o hago pasado de 400 muchas veces? Y yo no estoy en contra de eso, no es que estoy en contra de eso, pero te quiero decir. Si vos abusás de, ese, de esa metodología, después le pedís al jugador que resuelva bien. ¿Cómo, cómo el cerebro eh, puede imaginar o puede eh, relacionar eh, el, un buen control, un buen pase si yo le hago hacer pasada el 50-60% del entrenamiento? O trabajos que no tienen nada que ver con el juego. O no, no tengo en el gimnasio también, un montón de horas metido en el gimnasio. Porque tiene que ser fuerte, porque tiene que. Ser... ¿Me explico? Entonces, si el cerebro aprende relacionando situaciones parecidas tengo que hacerlo el, el entrenamiento tengo que hacerlo lo más real posible al, al juego ¿está? Eh, entonces basado en el juego con valor conceptual y darles conceptos conceptos simples porque después estamos la otra, nos fuimos para el otro lado ahora ¿eh? están los conceptos subconceptos sub, subconceptos principio, principio sub sub, 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 sub imposible eh, nosotros lo, lo experimentamos, yo hace 20 años que estoy, lo traté de experimentar, chicho los sucos, eh, 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 imposible, había 100, no, y el cerebro no prende así. El cerebro cuanto más información le meta y lo, y, y lo, y lo sobrecargues, más se va a mecanizar, más se va a, a limitar, porque no puede procesar. El cerebro puede procesar por segundo 40, eh, 40 bits por segundo, conscientemente. El cerebro conscientemente procesa 40 bits por segundo. Bits serían unidades de información. ¿Sabe cuánto puede procesar por segundo en forma del subconsciente, en forma inconsciente? 10.000 bits por segundo. 10.000 unidades de información por segundo en forma inconsciente o desde el subconsciente. Porque un psicólogo me dijo que inconsciente no es, es desde el subconsciente. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que trabajar mucho más de esa manera. ¿Y cómo yo trabajo? Me dice pero es imposible. No. Si vos lo borres al jugador en forma contextual, el cerebro aprende permanentemente lo que vos estás recibiendo conscientemente, lo que estás escuchando de mí, pero además el cerebro está aprendiendo de un montón de otras cosas, del entorno, que vos no te das cuenta. Inconscientemente estás aprendiendo mucho más de lo que aprendés en forma consciente. Entonces, si vos. Y, 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 y cuando vos escuchás esto, decís, eso es el potrero, es cuando nosotros aprendíamos en el potrero. ¿Qué era? Aprendíamos en forma inconsciente, el chico aprendía desde el subconsciente, ¿Eh? controlaba, el potrero, controlaba, si un jugador, eh, eh, si yo jugaba, porque en el potrero pasaba eso, ¿no? después le voy a contar una cosa que, que hacen en Portugal, yo tenía 8 años, jugaba con el de 11, 12, ¿no? y yo de 8 años, si me daban la pelota y venía uno, uno, uno de 11 a marcarme, ¿qué hacía? Tocaba de primera y aprendía a tocar de primera. Y cuando tenía 12 años, y venía el chiquitito, lo gambeteaba, aprendía a gambetear. Yo me iba dando cuenta y el contexto hacía que yo trabaje de una manera u otra y que yo vaya aprendiendo de una forma u otra. Y eso es lo que nosotros tenemos que volver a hacer. Ahora un poquito más formal, más organizado, dentro del entrenamiento. Tenemos que volver a eso. Jugar, que el chico juegue. En Portugal, y perdonad que me extienda, en Portugal están haciendo, en, en edad infantil están, en un día a la semana, hay tres cosas que me parecieron fabulosas lo copiaron de acá, del potrero. El, el, el mismo metodólogo me dijo, mira, esto es el potrero de ustedes. Eh, juntan en eh, categoría al de 10 con el de 11 y de 12. Lo juntan, que ellos mismos se organicen y hacen un picadito. Y los últimos 30 minutos del entrenamiento, el técnico no habla. Prohibido hablar. Jueguen libre, jueguen espontáneo, jueguen el potrero. Que aprendan ellos. Le dan algunas consignas muy simples, lo organizan, pin, que jueguen. Entonces, eh, yo digo, a veces uno, y está bueno que uno sepa muchos conceptos, que sepa mucho de fútbol, que, pero después, si vos querés darle demasiada información, el jugador lo que único que hace es mecanizarlo, mecanizarlo, que es lo peor que puede hacer en un futbolista, y limitarlo. Porque el jugador está pensando, yo tengo que hacer estas tres cositas que me pidieron, y se olvida de jugar. Y se olvida de jugar, y se olvida de aprender. Aprendizaje significativo, entrenamiento con sentido. Hay que dar, armar una actividad, un juego simple, arreglarlo con tres o cuatro consignas simples, pero que esas consignas despierten lo que vos querés entrenar. Despierten lo que vos querés entrenar. Tenés que tener la habilidad suficiente para buscar juegos, un entrenamiento que con pocas consignas el juego salga muchas veces lo que vos querés entrenar. ¿Está? Por eso uno tiene que prepararse, porque tiene que ser simple. Y algunos lo toman por otro lado, algunos se preparan demasiado para ser demasiado complejo, y es al revés. Hay que prepararse mucho para ser muy simple. Con pocas palabras y con pocas consignas, el jugador entiende y aprende. Entiende y aprende, conscientemente, pero mucho más inconsciente. Porque a mí si ustedes creen que cuando le preguntan ¿por qué hiciste la jugada jugado cómo le hiciste? ¿Qué sé yo cómo la hice? ¿Está? Porque es un talento desde el subconsciente. Modalidad de entrenamiento. Acabamos. Rápido, más o menos lo que, lo, lo que hacemos nosotros. Situación de campo. Hay cuatro partes nosotros en las que, la que trabajamos, ¿no? Situación de campo, bueno, lo que vieron, los 90 minutos que nosotros trabajamos en el campo es todo en situación, en forma contextualizada, con, con pelota, no con balón, ¿eh? Con pelota, balón es de los españoles. Nosotros para nosotros es pelota. Con pelota, cognitivo. ¿eh? Trabajamos mucho con charlas de video. Ahí, ahí, tenemos a Eduardo que filma todos los entrenamientos, todos los partidos, después se juntan los entrenadores. Bueno, acá en la selección, como no tenemos todos los días los chicos, eh, el laburo de video y de trabajo de video es, es importante, entonces se le da charlas. No solamente charla de, charlas y videos de fútbol, muchas veces, este año todavía no lo hicimos mucho, pero el año pasado hicimos, traíamos siempre invitados, ¿eh? qué sé yo, vino Riquelme, vino otra vez, ¿quién me había venido? De Felipe, que, que vino... De Felipe no vino a, a hablar de fútbol, ¿eh? vino a hablar de su experiencia en Malvinas y fue una charla extraordinaria para los chicos, yo creo que a nivel grupo, a nivel cohesión grupal, a nivel trabajo en equipo, a nivel solidaridad, nosotros temblábamos, tres horas hablando de Omar, espectacular. Y bueno, de eso, eh, por ahí habla un, un médico, una nutricionista. Es importante que la parte cognitiva la, la, la tengamos en cuenta. Trabajos preventivos, que acá lo hacemos muchas veces cuando lo tenemos concentrado, no en estos, en esto, cuando lo, llam, lo, lo llamamos en estos microciclos que lo tenemos poquitos días, pero sí, por ejemplo, ahora a partir de diciembre, enero y febrero, que vamos a preparar para Sudamericano, cuando, cuando ya tenemos el plantel, los 25, 28 establecidos que van a hacer un torneo, los días que lo tenemos concentrado, trabajamos siempre, casi todos los días, 25, 30 minutos, primero gimnasio, en el gimnasio trabajo preventivo y después nos vamos al campo. Y trabajo complementario para potenciar o mejorar, bueno, si algún jugador que creemos que necesita un poco más de gimnasio, un poquito más, o un trabajo extra que puede ser pasada, que puede ser un intermitente, que puede ser lo que fuera, según lo que necesite. O puede ser que tire, si es un marcador de, de punta o un, un extremo que necesitamos que, que chanfle bien, bueno, se va a hacer chanflazo o se va a hacer lanzamiento, o se va a hacer controles aéreos. Lo que nosotros consideremos que necesita como complemento y a lo mejor hay que trabajarlo en forma individual o analítico, lo hacemos como para que mejore, que puede ser algo técnico, físico, eh, táctico, lo que fuera. Entonces... De estas cuatro eh, eh, modalidades de entrenamiento es en la que utilizamos como para que ir desarrollando a, a, a los chicos. Bueno, esto es lo de, lo de la, la importancia de la educación formal. Eh, tratamos, es muy difícil, pero tratamos en lo posible, primero de... De, de que el chico cuando venga acá, está tres días acá, y a veces vienen chicos del interior o están concentrados, que traigan sus tareas, nos comunicamos, Hermes, muchas veces él o, o, o puse una persona encargada de eso, llama a los directores de, de las escuelas de los chicos, los chicos nos mandan a los directores, los llamamos, che, para ponernos de acuerdo, explicarle cómo es la situación, nos mandan la tarea, los chicos ahora con el WhatsApp les mandan las tareas por WhatsApp, nosotros tenemos dos, una hora, entre una hora y media, dos horas por día, cuando están concentrados, tienen que ir a estudiar o hacer las tareas, tienen que traer las carpetas. Tratamos de apoyar desde ese lado, nos gustaría hacerlo de otra, de otra manera y, y mucho mejor, pero hoy es la que encontramos. Eh, y bueno, tratamos de que no descuiden el estudio, ¿no? De que no descuiden lo, lo que para nosotros es un cimiento, que es la inteligencia, es, el es, el es la educación formal y demás. Eh, a veces nos comunicamos con los coordinadores, el coordinador nos dice, che, mi este que te pide anda mal en la... Pasó otra vez y lo llaman a Hermes y dice: Mira que este pibe anda mal en la escuela, le voy a decir que vos no lo vas a citar. Bueno, si eso te sirve, metele. Y le dice: Mira que en la selección no te citan porque anda mal en la escuela. Si eso le sirve, nosotros también necesitamos que sea así. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor en esa situación no se cita. Y se le dice: No te necesita. Entonces, todas las herramientas que vos puedas ayudar a que el jugador entienda y comprenda qué es lo importante, vale. Bueno, los entrenamientos, lo que venimos diciendo, de situación, eh, ejercicio simple, como vieron ayer, hoy eh, no van a encontrar nada estrambólica. No sé si ustedes pensaban que venía un helicóptero y de helicóptero caían los conos y de los conos caían. No van a ver nada estrambólico, muchachos. Eh, van a ver cosas simples, en el cual después, en las consignas que dan los técnicos, la, lo, que, lo, lo, que le, lo que le dicen eh, eh, los técnicos después los chicos irán vivenciando, irán aprendiendo. Y lo más importante de los entrenadores es ver cómo interactúan, cómo se arman las sociedades, en qué posición se sienten mejor, en qué posición están más, más cómodos, con qué compañeros se sienten más cómodos. Eh, eh, el entrenador, eh, eh, ese es el arte del entrenador, es un arte, no es una ciencia, el fútbol es un arte. ¿Eh? Y está ahí, está ahí el secreto. Bueno, mucho trabajo de lo que estuvieron viendo, ¿no? Esto lo vamos a pasar rápido porque después por ahí en la otra lo va a ahondar. ¿Y cómo está armado más o menos la, la sesión? La, siempre arrancamos con un juego, no sé si vieron, un juego que a lo mejor más que todo es recreativo y más que todo que tiene que ver con lo socioafectivo, que es como para los chicos, siempre hay chicos nuevos, entonces los primeros juegos son más de interacción, de... de, de, de eh, socioafectivo, que significa de, para, para que ellos se vayan integrando, los chicos nuevos se vayan integrando con los chicos eh, que ya hace bastante que vienen, eh, que se vayan soltando, la, los nervios de los chicos que vienen por primera vez, terrible, eh, los, las primeras citaciones, por eso tratamos de no citarlos solamente un bloque de tres días, porque a veces es insuficiente porque no se terminan de soltar, no son ellos, no son lo que vemos en, en, en los sábados. Entonces, juego interactivo, que se divierta, que se ríen, tratamos de arrancarlo, en el inicio, en la primera parte, una sonrisa. Si vos le arrancaste una sonrisa, van a trabajar más predispuesto. Si trabajan más predispuesto, van a entender más. Es tan simple como eso. Y ahora está comprobado y un montón de, de artículos. ¿Eh? Sí. No más que nada, presente también el contexto, ¿no? ¿Eh? En donde viene el chico, viene acá, llega, y lo primero que hace es querer demostrar todo en cinco minutos. Y para un chico nuevo, imagínense que luego no le vamos a mostrar una estadística que tenemos. Hay chicos que hoy al nuevo le lleva 27 partidos internacionales. No se puede comparar ese chico que lleva un año y, y meses con nosotros que el que vino esta semana. Esta semana han venido cuántos? Cuatro nuevos. Eh, cuatro o cinco chicos nuevos. Entonces también se tiene justamente presente ese contexto, ¿no? De, de cuando te llaman los coordinadores y te dicen, ¿y ¿qué tal anduvo? ¿no? Digo, tranquilo que lo vamos a seguir viendo al chico porque no podemos quedarnos con una sola vez. Está el otro que ya conoce. Llega acá y le da un beso a la cocinera, le da un beso al utilero y el otro que entra, hoy vinieron cuatro, no sabían ni quién era yo. O sea, yo llegué justo hoy, me miraban con una cara como diciendo, este quién es el canchero, no, 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 no tenían ni idea. Eh, por eso también justamente lo que dice aquí, se tratan de tener un montón de cosas presentes, porque justamente el contexto lo puede llevar al chico a que se limite de entrada. Entonces, si iniciamos con algo lúdico, con algo que se pueda divertir, que se suelte y... Ya por lo menos le dimos un pequeño envión para lo que continúa después. Bueno, después pasamos casi eh, siempre con bueno, un trabajo de pases. Que en este circuito, bueno, no sé si mostramos eh, en esta eh, ayer o hoy, pero siempre tratamos de meter un, un condimento a ese circuito de pases que no sea tan simple, sino que tenga siempre algo que tenga que decidir. No sé, el, ¿Se acuerdan el de ayer que hacíamos? En base a lo que le decía el compañero, solo o te van, eh, el jugador, si decían solo, giraba. Y si giraba, los otros arrastraban, ya son consignas para que después sepan qué hacer en base a lo que hace el compañero. Si le decía ojo atrás, la devolvía que estaba de frente, eh, para que este pueda jugar al tercer hombre. Entonces, que vayan pensando, si, si la devolvía para atrás, los dos, los dos que estaban en, en, en los vértices se cruzaban. Entonces la idea es que no solamente sea control, pase y algo muy demasiado analítico, sino buscarle algo que tenga que ver con, con que piense, con que el jugador esté atento y concentrado. Eh, después, siempre del trabajo de ese de pase, pasamos a un trabajo más global, introductorio, que tiene que ver muchas veces con lo que queremos trabajar o, o queremos estimular, alguna consigna simple o algún que, concepto que después vamos a ir viendo, son 10, 12 conceptos, lo cual nosotros nos basamos, no mucho más de eso, y a partir de eso eh, trabajar. Eh, a veces volvemos a situaciones parciales, eh, trabajos. De definición, trabajos eh, defensivos y volvemos a un juego global o, o, o que termina casi siempre con fútbol eh, en mitad cancha, muy, muy pocas veces fútbol formal como hicimos hoy, muchas veces fútbol en mitad cancha o a tres cuartos. ¿eh? Eh, a ver. Con variantes sí. con, con, variante con respecto a los conceptos que se trabajan, ¿no? Eh, Aquellos que me conocen, que hemos trabajado juntos como la gente de estudiante, sabe que siempre le digo poquitos conceptos muy poquitos conceptos y por ejemplo Tino le puso eh, hace un tiempo que le puso un concepto que hoy se utiliza lo utilizamos hasta el día de hoy y es fundamental juegan un reducido imagínense cinco contra cinco y tienen que gritar el gol claro si no gritan el gol no vale no vale el gol y le va a parecer una boludez lo que le estoy diciendo ¿eh? Pero después, cuando miran los partidos, ¿cómo festejan los goles? Cala otro, cala otro, dale. Se hace un gol y se levanta todo el banco. Ayer fuimos a jugar un partido, los chicos de la SU15 metieron, que también le estamos implementando lo mismo, lógicamente, y hicieron ganado 9 a 1. El noveno gol se abrazaban todos. Yo miraba al rival por el sitio y digo, este parece que lo están canchereando. Y sin embargo, vos de afuera le estás obligando, porque. Llevémoslo ahora, llevémoslo al otro lado, trasladémoslo a la otra parte. Todos los ejercicios que hacemos, ¿cuál es el fin que tienen? Uno de los fines principales que tienen todos los ejercicios que hacemos, hacer goles. Y que no te hagan goles. ¿No es así? Bueno, entonces celebremos el gol. Tiene un día viene con eso y dice, hay que gritar el gol. Si no gritan el gol, entonces a veces se hace un reducido normal. La única regla, gritar el gol, no hay otra. Bueno, eh, lo que veníamos más o menos, lo, lo fueron viendo en estos días, que estaría bueno si quieren hacer alguna pregunta en base a eso, pero todo trabajo que tienen que ver con eso, mucho tema de controles, pases, eh, buscar línea de pases, eh, después vamos a, a indagar un poco más sobre eso, eh, trabajos de definición, siempre con marca, siempre que tome algún tipo de, de decisión el jugador, que tenga un, un oponente. Eh, eh, bueno, este es un juego que después explicaré, a explicar que también es uno, un, uno de, la, de la base de nuestro proyecto, que tiene que ver con eso, con... Con que un, un equipo juega a tener la pelota, juega un, un fútbol organizado, y el otro, un, un, el que está de rojo, hace un juego vertical o un juego eh, más, eh, más ofensivo, perdón, defensivo, pero jugando en verticalidad. Entonces, ¿por qué hacemos? Eh, lo que le dijo Hermes anteriormente, ¿no? la, la idea es buscar un, un modelo versátil, ¿qué? Un modelo versátil significa adaptarse a lo que la circunstancia te da, porque una cosa es jugar con Bolivia y Perú y otra es jugar con Francia y Portugal. Y tenés que adaptarte a las dos formas. Después le voy a explicar cómo es el juego, cómo la actividad, que es muy simple también. Bueno, esto para ir terminando esta primera parte. Eh, nuestro anhelo que las elecciones de Argentina. Sea un lugar donde desarrolle, potencia y proyecte al mundo embajadores de una cultura futbolística que se destaque por buscar el éxito a partir de valores tales como el trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto, las normas y la leal competencia, la búsqueda de superación constante, la ética profesional, el respeto por el adversario y los árbitros, el respeto por el espectador. Eh, también son reglas básicas y tratamos de que, de que el juego sea el la esencia de, de nuestro proyecto, que el juego, el respeto por las reglas, el respeto por el adversario. Nosotros no conseguimos a veces algunos chicos que vienen con, con hábitos de los clubes y cuando ganan cantan contra del que le ganaron. No. Y sí, porque Brasil, la... no cantemos porque ganemos. Sí, cantemos porque ganamos nosotros, festejemos nosotros, pero no contra el otro. Si no hay rival, no podés jugar el partido. Hay que explicarle eso, muchachos. Si no hay rival, no podés jugar al fútbol. Entonces el rival se lo respeta. Ganaste y ganaste por vos. ¿Qué te importa el otro? Yo no puedo concebir, yo soy yo, de Rosario, no puedo concebir que Rosario, una, un, un, una ciudad tan futbolera como Rosario, bueno, acá está Gustavo. No podamos disfrutar ver las divisiones, el clásico de las divisiones inferiores. No puedo concebir. Pero a veces lo fomentamos nosotros también, eso. Porque cuando termina, los técnicos, los profes están gritando, ¡Hijo de puta, la concha! Perdón, eso de pecortal. Entonces, si no queremos que suceda, tenemos que ser el ejemplo nosotros. Igual contra el árbitro, a veces. Bueno, un montón de cosas. El árbitro siempre tendrá defecto y siempre se va a equivocar. No sé si consciente o inconscientemente se, se equivoca el árbitro. Pero no podemos hacer mucho de afuera y nosotros le transmitimos todo a eso. Eh, bueno, acá hasta digo quiero que, sí, un ejemplo de Diego Diego, Diego Placente. Una de las de la, de, del potencial de Diego es que transmite una tranquilidad que le transmite al equipo, le transmite a los jugadores y los jugadores juegan de una manera tan suelta, tan libre, tan espontáneo que no le limita nada. El jugador es creativo, el jugador es espontáneo, el jugador juega sin ningún tipo de mochila. ¿Por qué el de afuera transmite eso? Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Somos fútbol formativo. Fútbol formativo tenemos que darle seguridad a los chicos. Seguridad significa, quiero salir jugando, pero si vos después le recriminás que se equivocó, ¿cuándo va a salir de nuevo jugando? Chao, no, juega, no sale nunca más jugando. Ni cuando sea grande, porque ya vos lo marcaste en su cerebro. Salir jugando es un riesgo. Salir jugando no me conviene, porque al técnico no le gusta. Se lo marcaste en el cerebro para siempre. Después queremos que a los 25 años salgan jugando. Olvidaste. Pero no es una cuestión técnica, ¿eh? Muchachos, no es una cuestión técnica, ni táctica. Es una cuestión emocional. Si yo en el Babi y después en el fútbol juvenil. Al chico que quería salir jugando, no lo dejo porque se, o se equivocó una vez o dos, y le recrimino, y le reprocho, o le pongo cara fea, o le hago ver que, que se mandó una cagada. Ese chico está marcado de por vida, le limitaste su vida deportiva. Físicamente no, futbolísticamente no, emocionalmente. Tan simple como eso. Hay una cosa para remarcar lo que decía aquí que. Nosotros muchas veces queremos copiar los modelos europeos de juego, ¿no es cierto? Que luego lo vamos a ver, una comparativa que hicimos entre, entre lo, la experiencia nuestra en jugar en Europa eh, que jugar acá en Sudamérica. El europeo quiere jugar en cosas. Eh, quiere tener cosas nuestras. Nosotros queremos tener cosas de ellos y el europeo quiere tener cosas eh, nuestras. Ellos extrañan el mano a mano, el duelo, eh, extrañan esto, extrañan lo otro, y nosotros queremos esa inteligencia táctica. Bien, conclusión. Queremos justamente nosotros a través de todo esto unificar unificar ambas cosas, ¿no? No perder ese potrero, por así decirlo, esa intensidad si se quiere, pero mezclarlo con esa inteligencia táctica, con esa inteligencia para resolver ante situaciones como dijimos anteriormente. Eso es lo que nosotros justamente pretendemos unificar. Si pudiésemos, si pudiésemos meterle la locura argentina con la frialdad cultural europea sería fantástico. Pero bueno, Dicho esto, voy a contar una, una cosita que antes vos dijiste, te acordás lo de los chicos están con nosotros dos horas, ¿no? Pero viste que muchas veces somos los grandes los que provocamos la situación. Yo te voy a, yo te voy a poner, lo voy a poner un contexto. Final del sudamericano. Ese día, el 98%, 99, no, el 100% de los chicos, creo que jugaron, ¿cuánto había? ¿15.000 personas ese día? ¿Cuánto había? ¿No? ¿Eh? Creo que allí había 15.000 personas. La primera vez en su vida que jugaban con 15.000 personas. Bien, habíamos, todos los partidos los habíamos empezado ganando. Este lo íbamos perdiendo. Minuto 3 del segundo tiempo perdíamos 2 a 0 con Brasil. Final con Brasil eh, y con 15.000 personas. Yo en ese momento, así, ¿eh? yo tenía un miedo que alguno me esa patada. Como pegaba cuatro 8 y todo esto acá anteriormente, yo Gustavo por ahí se salvaba un poco, pero yo tenía un miedo que pegaran esa patada que nos dejaran con un hombre menos. Ese era mi miedo. Ese era mi miedo. Los pibes pusieron la pelota al piso y se pusieron a jugar. Pim, 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 pim. Ganaron. Ganaron jugando al fútbol. Nos enseñaron que se podía jugar al fútbol. Y en un, en un contexto que tenían todo en contra termina el partido y el inteligente de un periodista, tipo grande, con su inteligencia, agarra a un pibe, al arquerito en este caso, a Rocco Río Novo, y le dice, ahora más que nunca Brasil decime qué se siente. Después lo cortáis, Gustavo. ¿eh? Decime, decime si no es un pelotudo bárbaro. ¿No? La, ponete, en la adrenal, ponete en el contexto del pibe. El pibe con 14 años... 14 años, le contesta: No es momento de cargar a nadie, es momento de disfrutar nosotros. Casi le presento a mi hija. Es así. Lo tenemos, lo tenemos en Twitter. Nosotros tratamos de explicarle que nosotros tenemos que aprender de Brasil, tenemos que aprender de Perú, como fuimos los otros días. Fuimos a jugar un torneo a México, jugamos tres partidos, perdimos la final con México. Nos sirve para aprender, jugar en la altura, jugar todos los días justamente en la altura, con una temperatura alta. Una vez lo escuché a Ribosaki que dijo, yo no pierdo nunca. Cuando dijo así, enseguida me presté atención porque dije, a ver con qué me va a salir. Dice, yo gano o aprendo. Y me quedó grabado. Y es verdad. Y yo no digo que no querramos ganar, ¿eh? todos queremos ganar acá, ¿de acuerdo? Vamos, no, 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 no podemos mentir sobre eso. Pero creo que hay manera. Yo, como coordinador de esto, eh, para mí el mayor orgullo de haber salido campeón en ese sudamericano fue esa final. ¿Cómo la ganaron? Eso fue lo que me, me, me llenó, me llenó de orgullo, ¿de acuerdo? Es eh, tanto estar acá y decirle, levantá, colaborá, ayudá. Mira que tu compañero te necesita, espéralo. Y eso se fue armando y se fue armando y hoy la sub-17, esta categoría, ¿no? Eh, que, que comandaba Diego, ¿no? Junto con Tino, bueno. Eh, hoy ya no le tenés que decir más nada porque lo hacen ellos. Y un día voy a contar otra cosa y ya cortamos y pasamos al otro. Un día eh, estamos entrenando en esta cancha, justo donde estaba ustedes usted viendo hoy. Y, y seguramente lo que le voy a contar para un técnico creo que es una de las cosas más lindas, ¿no? Y estábamos divididos, habían dividido eh, un grupo en una mitad de la cancha, otro grupo en otra mitad de la cancha. Y estaba Diego, Tino y Pablo con todo aquel grupo explicándole una cosa. Mientras el otro grupo de acá estaban trabajando solo. Y yo estaba afuera viéndolo. Estaba así mirando, mirando. ¿Viste cuando vos ves que los pibes no le tenés que decir nada? Nada, se manejaban ellos. Ellos estaban corrigiéndole a un grupo que querían hacer un trabajo específico y esto le dijeron: usted tiene que hacer esto. Y, lo, y después, como típico boludo grande, me metí. Cuando me metí la cagué. Cuando me metí la cagué, pero que así es fácil. Pero estaban trabajando solo. Yo creo que cuando uno logra ya eso, se siente, se siente como que su trabajo merece la pena y más cuando se trata de chico y todo. Pero lo que vos decía, al final terminamos siendo los grandes. ¿eh? Los chicos son víctimas. No tengo, de eso no tengo ninguna duda. No, por supuesto, por supuesto. ¿Viste? Lo que pasa es que Yo pienso que a veces eh, encontrar con una realidad que los valores que uno le quiere dar al chico chocan. Eso es lo que si digo, que es imposible y que, y, y, que no se puede. Eso libre, ¿no? Por eso lo que decía Kike, cuando nosotros hicimos este proyecto basado en los valores, justamente nosotros nos tenemos que sacar provecho de eso, porque estamos en la selección argentina. Si nosotros no lo hacemos acá... Yo de qué manera puedo contribuir con ustedes con la gente de radio con la gente de estudiante con la gente de, de BL? cómo puedo de gente unión cómo puedo contribuir yo metiéndole acá para que luego cuando vayan con ustedes digan mira que si hace esto no te van a llevar eh y no lo traemos pero nos ha pasado un montón de historia de llamarnos clubes diciendo che mira se me escapó de la pensión colgado por la ventana porque se fue a ver la novia te reí, Por un lado, te reír, porque es el hombre araña. Pero por otro lado, no lo puedes citar. Es decir, mira, si te castigó tu club, yo no te puedo traer. Y no lo traemos. Entonces, nosotros tenemos que colaborar, desde ahí colaboramos. Y por eso hablo tanto, hablamos tanto de los valores. ¿De acuerdo? Y es lo que tenemos que transmitirle, lógicamente, nosotros. O sea, tenemos que ser el ejemplo para ello, porque después, si vos le decís tanto, le decís tanto. Y vos no lo hacés. Pero bueno, nada. Eh, no sé, Quique, si querés. La otra es una charla para que tengan una idea. El, a lo mejor todo, en, en, Bueno, Marcelino estuvo y Pablo también. Eh, es una charla que le preparamos los, a, los, a los coordinadores. Ah, Seba también estuvo. Le preparamos a los coordinadores y es una charla que todo el mundo nos pidió. Nos pidió si la podíamos mostrar. Sí, ¿cómo no la vamos a mostrar? Y bueno, le queremos mostrar eso, es una comparativa que hicimos, que eh, se la dimos a los coordinadores en su momento cuando hicimos el, eh, aquel evento, y bueno, para compartirla con ustedes simplemente, ¿de acuerdo? ¿Eh? Hacemos...